qué proyecto me entra un periodista? Yo, a mí no me quiere, a mí no me presenta porque no me digo. Siempre las hay porque la víctima es un periodista y la situación está grave. Aquí debe quedar muy claro la investigación, cuáles fueron las causas, quiénes son los responsables de detener a los periodistas. Solo pedimos que claridad en el hecho y que no quede impune como queda la mayoría de los crímenes en Sonora. Esa es nuestra petición básica y expresar a través de todos los medios nuestras condolencias para la familia de Ricardo, ¿no? Que fue compañero de la mayoría de los que estamos aquí. En este sexenio ya van 6 periodistas asesinados aquí en Sonora y 45 a nivel nacional. Desgraciadamente México ya está ubicado entre los países con más riesgo, más peligro para el ejercicio del periodismo. No queremos nosotros sumarnos a esa imagen que se tiene, ¿no? Desgraciadamente ocurren hechos como el de ayer con Ricardo. Ojalá que esto pare, ojalá que también entiendan. Buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros amigos seguidores del portal 24/7 Noticias. Pues estamos ya en estos momentos reunidos todos los compañeros de los diferentes medios de comunicación aquí en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, haciendo el llamado a la Fiscal General Claudia Iridia que se pongan a trabajar en la ejecución y el asesinato de nuestro compañero y amigo Ricardo López. No puede quedar en vano todos estos acontecimientos registrados el día de ayer aquí en Ciudad Obregón. Lo que sí vamos a mencionar, mis amigos, que pues en estos momentos hay una gran indignación, hay una gran tristeza pues en nuestros corazones por el cruel y vil asesinato de nuestro compañero y amigo Ricardo López. El día de ayer nos tocó pues estar juntos compartiendo con él su cumpleaños número 47. Estuvimos en el Marisco Los Malverde ayer, pues invitándolo a comer ahí, como el video que está circulando en redes sociales ahí. Ese fue la comida que compartimos con nuestro compañero Ricardo López ahí en el Marisco Los Malverde el día de ayer. Y cuál fue la sorpresa de nosotros, que más tarde pues recibíamos la noticia, la mala noticia de que había sido asesinado en Guaymas. Es muy triste y es muy lamentable todo esto que está pues registrándose en Ciudad Obregón, en Guaymas, contra el gremio periodístico, mucho asesinato. Y la neta, pues, y no, sí, si de haber sabido así, me lo hubiera ido a pisar, claro. Pero realmente nunca tuvimos contemplado nosotros las cosas como habían estado por acá. ¿Qué pasó? Aquí llegó nuestro compañero acá, Gabriel Bracamontes, de Agencia Casa de Noticias. Y como lo estamos comentando el día de ayer, ¿cómo la viste tú, Churumais, el día de ayer a Ricardo ya cuando estuvimos comiendo ahí en el restaurante? Yo lo miré bien acá, no se le miraba caído, nada. Nos cayó de sorpresa la noticia esta, pues, y hay que más darle para adelante. Y todo bien, se miraba tranquilo, no se miraba ni preocupado, nada. De repente supimos la noticia, hasta nosotros nos quedamos sorprendidos, porque acaba de comer con nosotros marisco y de repente que se vaya, como que no va. Exactamente, pues, para el otro muy doloroso todo eso, tratándose de un gran amigo, un gran compañero. Ahorita pues está andando pues allá, todos hechos bolas allá en la rueda de prensa que hay. Pero lo que queremos es eso, que haya más seguridad para el gremio periodista. Vamos a ver qué pasa por acá ahora. A ver quién más falta.
cuántos periodistas más tienen que ejecutar ahí para que se ponga las pinches pilas la fiscal general? ¿Cuántos? Esperamos que no suceda lo mismo con este caso, atentamente, los periodistas. ¿Cuántos más? Aquí hay muchos. ¿Cuántos periodistas, comunicólogos, reporteros ocupan ejecutar para que se ponga a trabajar, hija de la chingada, fiscal general? ¿Cuántos ocupan? ¿Cuántas más reportero ocupa, hija de la chingada, que se ponga a trabajar? Así nomás. Ese es el llamado directamente a la fiscal general Claudia Iridia. ¿Cuántos periodistas, reporteros, comunicólogos necesitan ejecutar para que se ponga a trabajar, hija de la chingada, ya? Que no se está haciendo pendeja ahí en el puesto. Jorge Armenta quedó un carpetazo a la verga. Los otros periodistas quedaron carpetazos. Ahorita es Ricardo López, mañana puede ser uno de nosotros. Pero necesitamos que se ponga a trabajar, hija, su chingada madre, y se deja estar haciéndose pendeja nomás allí, en el puesto que trae de fiscal general de justicia del Estado de Sonora, que para eso no sirve. Y no sirvió nunca, junto con la trompuda de la pinche gobernadora, que tampoco no hizo nada en 6 años. Esperemos que Alfonso Durazo venga y haga lo que no hicieron toda la bola de cabrones. Ni la gobernadora, ni la fiscal general de justicia del Estado, Claudia Iridia, que no sirvió pa' madres en esta administración. Inmediatamente vamos a abocarnos a esclarecer el asesinato de Jorge Armenta, dijo. Ahorita ya va más de un año y no ha hecho nada. No se ha visto resultados. Por eso no sabemos nosotros. Usted díganos, señora fiscal general, ¿cuántos periodistas, cuántos comunicadores? Ahorita me voy a subir para acá para que escoja usted, fiscal general. ¿Cuántos periodistas más ocupa? Aquí están. ¿Cuántos más ocupa, hija de la chingada, para que se ponga a trabajar? El día de ayer nos tocó comer con nuestro compañero Ricardo López, ayer en su cumpleaños número 47. Nos tocó a nosotros estar conviviendo un rato ahí. Y de repente esa amarga noticia de la ejecución de él. Recalcó mucho al comisario general de Guaymas, que estaba miscluido en hechos delictivos. Pero es muy triste, muy lamentable que usted, como fiscal o fiscal general de la Fiscalía General de Justicia del Estado, no haga su trabajo, se hagan pendeja nomás ahí. Hay muy buenos elementos. Buenos elementos. Ricardo López no merecía lo que le realizaron. Pues aquí estábamos todos, pues, aquí estamos. Y la verdad, pues, Ricardo, un excelente amigo, un excelente compañero. Un excelente padre de familia, la verdad. Pues nos tocó convivir ayer con él en su cumpleaños número 47, una comida que tuvimos, y de repente que nos den la noticia que fue asesinado. No puede, hasta ahorita no completo yo. Sus hijos, el acercamiento que tenemos con la familia, Zaire y todo, la verdad, pues para nosotros es muy muy doloroso, muy lamentable. Y pedimos nosotros hasta el momento
a la Fiscal General de Justicia del Estado, Claudia Iridia, ¿cuántos comunicólogos, como quiere decirle, reporteros, periodistas, ocupan a ser asesinados para que se ponga a trabajar, hija de la chingada? ¿Cuántos más ocupas? Daniel, te tocó convivir ayer con, antier con el compañero Ricardo. ¿Qué recuerdas tú de él? ¿Qué palabras? ¿Qué te expresó? Cortalo. Cortalo para tomarte yo a ti. ¿Sí? Ah, ya. Ahí lo subimos nosotros, Cani. Ayer estuvimos nosotros conviviendo un rato. De hecho, hicimos nosotros un comercial para Mariscos del Malverde, ahí en la California y Juan Escutier. Recibí una llamada de Ricardo, donde se le había fregado el carro a él, estaba en la Colonia Libertad, y me dijo, ¿qué onda, güey? Hey, cumpleaños mío ahora, cabrón. Ah, pues ahí voy por ti. Me fui por él a la Huachicolera, de hecho, y lo llevé a los mariscos y comimos un buen plato de mariscos ahí con él. Hijo. Pues dejando su cumpleaños número 47. ¿Cuál es la parte desgarradora para uno de que 3 horas más, 4 horas más, ya no iba a estar con nosotros? ¿Qué te llevó a manifestar él? ¿Cómo se sentía? ¿Cuál era su estado de ánimo? ¿Estaba contento? Muy contento, muy contento. Lo único que comentó que le había hablado un camarada machín de él, de Guaymas, y que le iba a apoyar con una feria y unas cosas ahí por ser de su cumpleaños. Ah, qué padre. Y le dije yo, déjate cosas, que te lo mande, que te mande el pinche dinero. Que te mande el dinero y ya estás aquí. ¿Qué chingón ha sido? Pues sí, ¿para qué te vas a...? Sí, es, más de 4 veces se lo dije yo, que para qué chingón se iba, que mejor le depositaran el dinero. ¿Y se fue? No creí yo que se fuera a ir porque se le había descompuesto el carro de él. Y nunca me imaginé. ¿Quién lo llevaría? ¿Quién sabe? No sé quién lo llevaría. Nosotros de allí ya él agarró con un amigo de nosotros en unos mariscos, ahí se quedó él, ahí con el Caíto de la México, ¿no? Sí. Fue la última vez cuando lo vio, Caíto de la México, ahí se quedó él con nuestro compa Darío y ya de ahí ya no supimos nada que pasó, no supimos con quién se fue para allá. Lo que sí es una lamentable pues, acontecimiento registrado, es un dolor tan grande que siento en mi alma, en mi corazón ahí, por ese cruel y vil asesinato de nuestro compañero y amigo Ricardo López, que la verdad pues sí me duele mucho en el alma. Claro. Porque teníamos una amistad muy, 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 muy cercana con toda la familia. Y una excelente persona, un excelente compañero, un excelente amigo, un excelente padre de familia, que él daba todo por sus hijos. Así es, pues enviamos nuestro abrazo fraternal a Zaira, su esposa, amiga mía, muy conocida, también periodista, y pues exactamente. Que en paz descanse nuestro compañero. Y todo el apoyo, ¿sabes, Zaira? Que todo el apoyo lo tiene de nosotros, medio de comunicación, y todo el apoyo lo tiene de nosotros como seres humanos y como familia que somos, porque somos una familia todos nosotros. Así es, Dani Huerta, muchísimas gracias. Compañero de 24-7, ¿quién tuvo la Pues esto familia? Es lo que tenemos por acá, pues, desde la Fiscalía General de Justicia del Estado, pues ya, ¿qué más se puede decir? ¿Qué más podemos pues informarles? Vamos a ver qué chingados pasa por acá por ahí. Hay una rueda de prensa, ¿Cuál es la rueda de prensa? Está adentro. Ahora mi curso. Bueno, pues estamos esperando ahorita que llegue, pues. Ahorita está en la rueda de prensa. La verdad, pues es muy, muy lamentable, muy doloroso todos sus. Pues que nos pega el corazón a todos nuestros compañeros. Del gremio periodístico, muchos que ya no están con nosotros, pero todos somos una familia. Vamos a esperar a ver qué dice, a ver qué informa la fiscal sobre estos
estos acontecimientos registrados con Ricardo López. Ya lo sabemos nosotros, el mismo verbo de que esto no se va a quedar así impune. Vamos a agotar todas las líneas que haga que investigar para el esclarecimiento. Lo mismo dijeron con Jorge Armenta y hasta el momento no se ha esclarecido nada de Jorge Armenta, la verdad. Hasta el momento no se esclareció nada sobre los lamentables hechos del asesinato de Jorge Armenta, donde la Fiscal General de Justicia del Estado dijo que iba a agotar todos los recursos, iba a tener todo lo que estuviera al alcance para el esclarecimiento del asesinato de nuestro compañero amigo Jorge Armenta también, que se quedó en carpetazo, igual que se ha quedado todos, la mayoría de los medios de los asesinatos a compañeros de diferentes medios de comunicación. Es muy lamentable, pues ya va de salida la Fiscal General. No sabemos nosotros ahorita hasta dónde está el compromiso que tengan ellos con la delincuencia, que no han esclarecido ningún asesinato de los periodistas. El único fue de nuestro compañero y amigo Jesús Piñuelas, y sobre lo del nuestro compañero Castillo. Esos son los únicos dos de todos los el gremio periodístico que ha transparentado para acá. Nuestro compañero Ricardo, pues es un excelente amigo, una excelente persona, la verdad, pues como lo estaba comentando ayer, ese video que está rolando en redes sociales, ayer ese video es del día de ayer mismo, antes de la 1:00 p.m, que convivimos y comimos juntos allí, festejando su cumpleaños número 47 con nuestro gran amigo Ricardo López. Ahí estuvimos en Marisco Los Malverde, y la verdad, pues es muy lamentable todo esto, que de repente te informen que fue asesinado, ¿no? También Alfredo Jiménez Mota, me acuerdo mucho de Alfredo Jiménez Mota, que nunca se esclareció también el asesinato ni la desaparición. La nota, ¿no? ¿Qué pasó? La persona que va a recibir nuestro comunicado es el vicefiscal Francisco Javier Doña Mercado. Bueno, pues ahí está. Sí, me acuerdo mucho de Alfredo Jiménez Mota, del Imparcial, que fue desaparecido él. En aquel tiempo yo trabajaba en el Regional de Sonora, me acuerdo que fue un caso muy sonado, ¿por qué? Porque llevaba también era reportero policiaco, igual Marcos Ávila, Marquitos Ávila también, que fue asesinado allá, de aquí fue levantado a Ciudad Obregón y fue llevado hasta allá a San José de Guaymas. Allá fue encontrado el cuerpo de nuestro compañero y amigo también, Marcos Ávila, que no se ha sabido tampoco nada de resultados sobre los asesinos de Marcos Ávila tampoco. Y pues desgraciadamente no sabemos hasta dónde están corrompidas las autoridades para falta de esclarecimiento de los hechos. Vamos a escuchar, me gusta mucho escuchar a nuestro compañero Javier Camacho. Hay protección para los periodistas, sí hay protección, pero hay en papel y en palabras, pero no la en el quehacer diario no hay, y prueba de ellos es el asesinato de Ricardo. Ricardo ya había denunciado las amenazas, ¿recibió algún tipo de protección? ¿Tenías algún conocimiento de ello? Tengo entendido que rechazó la protección, porque yo también le pregunté que si iba a... Javier Camacho, aquí está nuestro compañero amigo Rubén Jaro, Rubencito. A todos los abrazos ahí, saludos ahí, pues, aquí acompañándonos. ¿Cuál es tu sentir en este momento? Pues Dani, tú sabes que él pues era muy llegado a ti y a mí. La verdad es que no, ni siquiera estoy transmitiendo, ni siquiera estoy llevando información. Me es complicado en estos momentos. Es una persona que yo estimo mucho, una persona que me ayudó en mis inicios también, al igual que tú, que también me apoyaste en estos inicios. Y pues le tengo una gran admiración, respeto, cariño a Ricardo. Me siento mal, realmente no tengo muchas veces las palabras correctas ahorita en estos momentos, Dani.
no está bien la situación. Sonora no nos está cuidando, Sonora nos dejó el olvido, no hay lamentablemente un buen trabajo por parte de la fiscalía, por parte de las autoridades de tres niveles de gobierno, y seguimos en este limbo, con la inseguridad completa. Tanto compañero que ha desaparecido, tantos compañeros que han asesinado y toquen carpeta de investigación. Sí, efectivamente está el caso de el otro periodista también allá en Guaymas, tiene 4 meses ya desaparecido, avances no se han reportado. Jorge Armenta. El caso de Jorge Armenta, definitivamente más de un año ya, sin que, bueno, es que miren, lamentablemente va a manejar la fiscalía todo el tiempo que está en investigación. O sea, cuando realmente a lo mejor si no tienen absolutamente nada, ellos pueden manejar esa frase. Estamos en investigación, no podemos revelar por la propia investigación, y siempre nos quedamos así. Ya tenemos más de un año en unos casos, en Marcos otros. Marcos Ávila también. Han sido muchos los periodistas que han sido. Alfredo Jiménez Mota, imparcial. Yo creo que todos en su momento hemos recibido al menos alguna amenaza, ¿no? De gente desconocida, tal vez, que no les gusta que llevemos la información, y pues así están las cosas en Cajeme. Y mucho menos así como había señalado nuestro compañero amigo Ricardo López al comisario general de Seguridad Pública de Guaymas, de haber ocasionado, de haber hecho el blog del narco Guaymas, y con eso estar atacando, poniendo en riesgo la vida de la familia, la vida propia, haciéndole saber y inventándole gente que estaba coludida con la delincuencia, donde los mismos delincuentes estaban haciendo el acecho para pues, asesinarlo. Así es. Esto, pues ojalá realmente el autor material, yo creo que pasaría a segundo término, Dani. Sí, o sea, ¿quién arrojó la bala? Pasaría a segundo término. Aquí, la responsabilidad. Ojalá realmente se lleguen a intelectuales. Exactamente. Ojalá que se lleguen a intelectuales, aún y cuando fuese del propio gobierno. Sí. Si es que fuese el propio gobierno. Con nuestro compañero y amigo Ricardo López, pues participó y también colaboró para muchos medios de comunicación, muchísimos medios de comunicación, corresponsal para Televisa también estuvo ahí, corresponsal para TV Azteca, corresponsal para allá 93.3 Noticias en Red, allá en Guaymas, Info Guaymas, que era el director general ahí junto con nuestra compañera y amiga Zaida, ahí que nos mandamos nuestras más condolencias de corazón, y sobre todo pues un excelente compañero, un excelente amigo y un excelente paro familiar. Sí, efectivamente. Pues yo creo que ahorita se encuentra su esposa, creo que haciendo trámites todavía, no sé exactamente en qué parte se encuentre, pero ya que tengamos la información donde será velado, pues se los vamos a hacer llegar con todo gusto. Así es, muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, mi Dani. Pues esto es lo que estamos pues por acá pues dialogando aquí con nuestros compañeros. Vamos a ver ahorita cuando llegue el representante de la fiscal, a ver qué tanto dice. Zorro, lee los comentarios, ¿no? Agarra bien el teléfono, no me gusta regañarlo. Un saludazo a Lengua Ochozin. No te oigo. No te oigo. Ah, ¿crees que grita? ¿Está hablando en inglés o qué? Sí, hay que ir a mira. Ya le quitaron. Cuídense mucho, mi Dani. Dice Gaby Partida. Dice Gema Cerdes. Solo son buenos para cobrar los hijos de la chingada. Dice. Ahí estamos. Ahí puedes ir leyendo aquí. Sí, están, que paz descanse y pronta resurrección para toda la familia. De nuestro compañero Ricardo López, resurrección para toda la familia. Eso es muy triste, indignante, dice lo que está pasando, dice con la fiscal, dice. No servía para nada. Y no sirve para nada, hija de la chingada. A Claudia. Mira, pues. Está. No se me impedía. Falta muy investigación, pero como. Pues que no sé qué tantos quiere el gobierno
más periodistas, más comunicólogos, más reporteros, como le quieran llamar a ustedes, porque cada quien le habla como le da su chingada gana aquí, ¿no? Pero ¿cuántos más se ocupa asesinar? ¿Cuántos más compañeros ocupan a ser asesinados para que haga algo la fiscal? ¿Cuántos más? Muchas veces es muy triste y lamentable todos estos acontecimientos, pero la verdad pues es muy indignante para nosotros el gremio periodístico. Vamos a ir con nuestro compa Lalo. Compa Lalo, ¿cómo la ves con estos acontecimientos que estamos pasando en estos momentos? Muy lamentable todo lo que está sucediendo. Por eso estamos aquí, para ver qué sigue o quién sigue. Exactamente, ¿quién sigue? Estamos en un proceso de vida muy difícil para todos los comunicadores y para toda la ciudadanía en general. Ahora sí que estamos en manos de la delincuencia organizada, porque no hay libertad para ejercer el libre ejercicio de la libertad de expresión. No tenemos esas garantías, nadie nos asegura si vamos a volver a casa. Exactamente. Son los riesgos que corremos por la falta de un plan estratégico de parte de los gobiernos para garantizar la seguridad de libre tránsito por el país, por el estado, municipios. Algo se tiene que hacer. Por lo pronto, pues ahorita estamos esperando al vicefiscal Francisco Dueñas para conocer su punto de vista, los avances de investigación que tienen en torno al crimen cometido contra nuestro compañero Ricardo López, que no se merecía un desenlace tan fatal. Exactamente. Muchas gracias. Bueno, hasta Eduardo Flores. ¿Tu punto, tu opinión sobre este acontecimiento lamentable que estamos viendo? Pues muy lamentable, realmente lamentamos. Su familia, pésame, y en ese caso, pues aquí estamos reunidos, periodistas de Cajeme, colectivos de la Asociación Periodista del Valle del Yaqui, este grupo cajemense que está de luto, así como está de luto el gremio periodístico de Sonora. Estamos viendo cómo con mucha indignación estos hechos que se han estado presentando, y sobre todo la agresión que han sido manifiesto los periodistas de Cajeme, y en este último caso de Ricardo López. Yo creo que es necesario exigirles a las autoridades federales, autoridades estatales, que no quede impune este homicidio. Yo creo que se necesitan hacer realmente las investigaciones necesarias y dar con el paradero de los agresores. Yo creo que ya es un momento que es necesario que las autoridades nos garanticen la libertad de expresión, garanticen la protección de los derechos que tenemos los periodistas, que realmente ya estamos en un ejercicio como el que tú realizas, como el que realizan tus compañeros, una profesión, un oficio de alto riesgo. En ese caso se debe de trabajar, debemos de trabajar en conjunto con las autoridades, incluso hacer mesas de trabajo en ese sentido, pues para poner nuestro punto de vista y llegar a conclusiones en ese caso, y sobre todo de garantizar los derechos y la libertad de expresión. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. Bueno, pues aquí nos tiene esperando todavía. Vamos a ver qué tanto tiempo más vamos a esperar. Vamos a ver qué tanto tiempo más vamos a esperar ahorita. Agarrimos. ¿Cuánto tiempo más hay que esperar? ¿A quién están esperando? ¿Tú qué te la sabes todo? ¿A quién están esperando aquí? Al vicefiscal. Vicefiscal, pero no sé qué tanto tiempo más. Así de pronto y expedito. ¿Cómo hay importancia, verdad? Pues
está siendo eleccionado en estos momentos, lo más seguro, Dani, ¿de qué palabra va a utilizar? Es lo más seguro. ¿Qué palabras se va a utilizar para mitigar un poquito el dolor? ¿O para qué? Para tranquilizar a la prensa. ¿Para tranquilizar a la prensa? A nosotros no nos va a tranquilizar hasta que no haya resultados. Es lo que buscan. Pero no nos puede garantizar nosotros una tranquilidad mientras no haya resultados. ¿Qué nos va a decir? Te lo voy a decir yo de una vez. Se va a ejercer toda la fuerza de la fiscalía. El mismo verbo que se ha aventado en todos los pinches. No vamos a parar hasta que se haga justicia. Se esclarezca este caso. Confíen en la fiscalía. Ya lo sabemos. La verdad, eso venimos. A que nos digan eso lo mismo otra vez. Y pasos pendejadas, mejor nos vamos. Tu sentir sobre este acontecimiento. Ay, canijo, ¿qué te puedo decir? Sentir. Pues ya todos sentimos lo mismo, ¿no? Ya ahora nos toca a los reporteros de nueva cuenta sentir el fregadazo de una ejecución, que ya estaba más que anunciada. Él lo anunció, si mal no recuerdo, cuando mataron a José Guadalupe Castillo. Ajá. A prioridad máxima que le decíamos nosotros. Nos tocó para el huevos. Ándale. Ricardo se dejó venir de Guaymas en esa ocasión. Exactamente, apoyar. A apoyar. Y también denunció en esa ocasión el hostigamiento del que estaban siendo víctimas ahí en Guaymas los reporteros. Desafortunadamente, esa voz se apagó. Esas teclas se dejaron de plasmar en notas, únicamente por la apatía de las autoridades. Y no solo de las municipales, a quien Ricardo señalaba directamente del acoso, sino a las estatales y a las federales. Y sobre todo el presidente de la República, que ha generado toda esta incertidumbre en los medios de comunicación, gracias a sus... Abrazos, no balazos, a su... no sé, sus señalamientos en contra de los medios de comunicación. Sus ondeadas de decir que son de los contras, que son de la... Que son los chayoteros, que nomás sí. Porque no comparten sus ideales, ya los llama chayoteros y empieza a denigrar el trabajo de uno. Ahí es donde empezó el problema, las ejecuciones en contra de los reporteros. Ahora cualquier persona que se siente aludida o que no le gusta algo que diga un reportero, ya lo va a ir a matar. ¿Por qué? Porque el presidente también está haciendo lo mismo. Está haciendo división. Está dividiendo. Está acabando con el gremio. Si no se someten a lo que él dice, le da igual si los matan o no. Y la peor farsa que puede existir es esta que están tramando ahorita, de venir a decir que van a esclarecer el homicidio. Joaquín. Que van a venir a esclarecer el homicidio. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Jorge Armenta, está Pablo Ruelas, está Marcos Ávila, está Alfredo Jiménez, allá en los 90 estaba Benjamín Flores en San Luis. Hay compañero de Guaymas también, el desaparecido. Pablo, ¿cómo se apellida? No me acuerdo. Pablo, el compañero de Guaymas, que está desaparecido. Del Vigía. El del Vigía, cuatro meses. Que Ricardo muy puntualmente vino a señalar esa desaparición. Y pues aquí seguimos igual, esperando nomás cuándo nos va a tocar a nosotros. Es algo muy lamentable, mi Dani. A ti te tocó estar con él ayer. Exactamente, conviviendo su 47 aniversario. Te tocó estar con él, era un gran amigo. Pues, grandísimo amigo. Tú fuiste testigo de cómo era su personalidad. Sí, pues, exactamente. ¿Qué más te puedo decir? Nomás esperar a que lleguen y nos vuelvan a dar a tole con el dedo, a decir que ya lo vamos a esclarecer ahora sí. Es puro verbo lo que vienen y dicen. Y mientras, mira, aquí nos tienen todos esperando. Más de 20 minutos esperando. Así de pronto llega la justicia cateme. Tenemos más de 12 años sumergidos en la violencia en el sur y no hay absolutamente nadie quien pare esto. No hay para cuándo. No, olvídate. Y menos con simulaciones como las que hicieron ayer, que el código rojo. Puro babosadas. A los delincuentes les importa madre si hay código rojo, azul, verde, el color que les pongan. Ellos siguen haciendo su 100 chamba. metros de la comandancia de policía. Cruzando el bulevar. Ahí estaban. Duraron 20 minutos en llegar las autoridades al lugar. Pues claro, y de fregaderas llegaron. Bien pudo haber ido la familia a enterrarlo y nunca apareció. Exactamente. Sabemos en las condiciones que están, pero no la frieguen de perdida y disimulen.
No se hagan pendejos, ¿verdad? Pues tú lo dijiste. Muchas gracias. Salve, muchas gracias. Bueno, pues nosotros lo vamos a retirar, pues nosotros lo vamos a sacarnos con el papel de pendejo aquí esperando. No, pues allá que lo dé cuando le dé su chingada gana, nosotros ya nos vamos. Bueno, pues esto es lo que tenemos por acá, más de 20 minutos esperando al gremio periodístico aquí, compañero y todo, y esa es la importancia que da la fiscal, es la importancia que le da a los casos esos cuando se trata de compañeros periodistas, cuando se trata de casos fuertes. Esto es la respuesta que da la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, es la importancia que le está dando al gremio periodístico, es la importancia que le da al asesinato de Ricardo López. Ahí estamos pendientes, mi raza, yo ya no voy. Nos vamos a ir a la chingada aquí porque nosotros no vamos a estar aguantando esta pinche burla por parte de las autoridades de la fiscalía. Es un abuso y es una falta de respeto al gremio periodístico que les tenga más de 20 minutos valiendo verga todos aquí y al secretario que le valga mal. Ahí estamos, pendiente mi raza.